parte del pueblo que busca al Señor. Se realizó misa a todos los fieles católicos en la participación de los festejos en honor a la beata Sor María Romero Meneses, que se efectuaron en su casa natal, en el Colegio María Auxiliadora de Secundaria y en la Santa Iglesia de Catedral. Estas actividades se realizaron del 2 al 7 de julio de este año 2011. Entre las actividades de este año, sumaron parte de la casa natal, se obsequiaron un total de 200 almuerzos a niños del comedor de la parroquia Cristo Rey del Universo en el Pantanal y se dieron bolsas de víveres y 400 familias del mismo lugar. Monseñor Jorge Solórzano Pérez, obispo de la diócesis de Granada, brindó misa en honor a la beata Sor María Romero Meneses. Queridos hermanos y hermanas, nació en nuestra ciudad, en Granada, en 1902, y murió también en Nicaragua, en Las Peñitas, León, en 1977. Ella se entrega por completo al Señor. Con viva sensibilidad evangélica y eclesial, conquista para su misión apostólica a las jóvenes que se vuelven misioneras, misioneritas, la llama Sor María. Nada es imposible a la oración. El alma que ora puede llegar a poseer una fuerza viril, porque todo está prometido a la fe y a la oración. El valor tan importante en la vida espiritual se os o será concedido en el grado necesario si lo pedís con humildad instancias a Dios. De los escritos espirituales del tomo 2, página 12, la oración penetra en los cielos. Pon tu mano, madre mía, ponla antes que la mía. Así finalizaron la fiesta en honor a la beata Sor María Romero Meneses en esta ciudad de Granada. Para Noticias 48 les informó Julio Arana. Parte del pueblo que busca al Señor.